A ver si tenemos a gente en Twitter. Aló. Aló. Sí. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita. Estoy llamando al criadero de cerdo de chancho. No, no, estoy llamando al criadero, señor. ¿Con cuál necesita hablar de ellos? Es que no sé, señorita, con quién hablar. Sabe que estoy súper urgido y yo soy apoderado del Camilito aquí en el Colegio Especial de Emilio Guajardo de Rancagua. ¿Ya? Y sabe que los apoderados decidimos hacerle la fiesta de la chilenidad la próxima semana. ¿Ya? Entonces, los cabros chicos, estos cabros chicos son especiales, entonces nosotros queremos tirarle juegos de 18, ¿me entiende? ¿Ya? De juegos bien chilenos, palo cebado, béisbol, el volantineo, el boque y pillar el chancho. Uh-huh. Entonces estamos tratando de conseguirle un chancho, señorita. Tendría que llamar al criadero, señor. Tome nota del número, por favor. A ver, démelo. En Nancagua. ¿Dónde queda la... En Nancagua. Oiga, pero estos chanchos son salvajes, son... ¿Qué tipo de chanchos son? No, no son salvajes, señor, son de criadero. Pero, por ejemplo, si a estos chanchos los echamos a correr en un patio y los guanes se quedan chanchetes o salen corriendo. No sé, ahí tendría que preguntarle a la persona que la atienda en el teléfono. La verdad que no, ahí desconozco yo. Es que aquí el Camilito quiere puro jugar con los chanchos para el 18. ¿Cuál es el... Chancho. Cállate, Camilo, que me va a dar el número de los chanchos de Nancagua. Chancho. Cállate un poquito, Camilo, va. Cuénteme, estos chanchos más o menos, ¿qué edad tienen? Chancho. Tiene que llamar allá, señor. Tome, por favor, nota del número. Ya. 72 el código. Chancho. Cállate un poco. Chancho. Cállate, que me va a dar el número la señorita. 72. Chancho. Cállate. Chancho. ¡Cállate! ¡Chancho! ¡Chanchito! ¿72? Sí, 72 es el código de Nancagua. ¡Chancho! 2858. ¡Chancho! ¡Cállate un poco, pobre, que me está dando el número de... ¡Chancho! ¡Cállate! ¡Se enojó la señora! ¡Chancho! ¿Aló? ¡Chancho! ¡Chancho! ¡Chanchito! ¡Chancho! ¡Viste que se enojó la señora, pobre! ¡Está igual! ¡Estaba más puto conseguirte un chancho, güey! ¡Te se va y viste! ¡Chancho! ¡Te vení, weón! ¡Chancho! ¡Oye, Camilito! ¿Cuándo te vamos a conseguir un chancho? ¿Sí? Si no dejáis ni siquiera, ¿no tal? ¡Chancho! ¿Te vamos a conseguir un chancho, guatón? ¡A chancho! ¡Chancho! ¿Soy weón? No, pues weón no va a tener nada, chancho, maldicioso. ¡Chancho! ¡Soy... ¡Chancho! ¡Weón, no dejáis de escuchar a la señora, pues, Camilo! ¡Chancho! ¡Te vení, weón! ¡Nunca vamos a tener un chancho, maldicioso, weón! ¡Chancho! ¡Cállate! ¡Cállate, mierda! ¿Cómo se... ¡Cállate! ¿Dónde? ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, criadero de chancho. Sí, de cierta manera, nosotros somos el área comercial de la agrícola. Ya sabes lo que pasa, no sé si estoy equivocado o no, pero me dijeron que aquí podía comprar unos cerdos, unos lechones. Pero usted quiere comprar. No, lechones no vendemos nosotros. Bueno, chancho, no apo. Vendemos cerdo gordo y son como 125 kilos, 100 kilos, más o menos. Ah, son chanchos aguatonados. Oiga, ¿sabes lo que pasa? Que no estoy seguro si estoy llamando bien o no. Yo soy apoderado del Colegio Especial Emilio Guajardo de Rancagua. Y lo que pasa es que les queremos hacer una actividad de los niños para el 18, para la próxima semana, y lo estamos tratando de conseguir un chancho para hacerlo chancho en cebada, para que el Camilito lo corra. Ah, no, es que no, nosotros no tenemos eso. A ver, porque nosotros vemos otra área, tendría que conversarlo con la planta de Comafri, que está ahí en Rancagua. Además, nosotros estamos ubicados en Santiago. ¿Sabes lo que pasa? Es que lo dijo la profesora jefe de Camilito, que tratáramos de conseguir los juegos del 18, así bien, bien patriota, volantines, caballito bronce, taca-taca, bowling,
Terrequi, y era un cerdo, que era un lechón vivo para que lo atrapen, ese que era. Chancho, un chancho que le... para pillarlo, para echarlo a correr. Claro, para jabonarlo y echarlo a correr. No, la verdad nosotros no podemos ayudar en ese tema. Que nosotros vendemos cerdo despostado. ¡Cállate, Camilito, que estoy hablando aquí con el caballero, boye! ¡Chancho! ¡Sí, ya te voy a... ¡Chancho! ¡Te voy a conseguir un chancho, pero cállate! Okay. ¿Dónde me podré conseguir un chancho para la próxima semana, más o menos? ¿Y cuánto sale, más o menos? ¿Cuánto para cobrarle al resto de los abuelados? No, nosotros no vendemos, como le digo, cerdo vivo. Tendría que consultarlo con la empresa que corresponde. Le doy el número. Pero antes de que se lo piten, usted me podría guardar un chancho, si por último yo pago, si nosotros vamos a pagar. Sí, está bien, pero esos cerdos son grandes. No le sirve para lo que usted quiere. Un cerdo grande no puede arrollar al niño. Pero ¿por qué esos chanchos grandes que tienen son muy pajeros? ¡Cállate! Sí. ¡Cállate, Camilo! ¡Cállate, Camilo! ¿Sabes que este cabro chico quiere puro pillar un chancho? Por puta que me ha costado, ¿sabes que he llamado a criadero, llamado para acá, para allá? Y quiere, no hay posibilidad de que me consiga un chancho. Nosotros lo pagamos. No, como le digo, lamentablemente nosotros no trabajamos con cerdo vivo. Le doy el número al que llame, ¿ya? ¿Esos chanchos que llegan allá son muy pajeros o no? Sí. ¿No les gusta correr? Son muy flojos. ¿A dónde tenemos que llamar para conseguir los chanchitos? Le voy al tiro un... ¡Cállate, Camilito! ¡Que me den el número para conseguir un chancho! ¿Ya tiene para matar? Mire qué divertido, Camilito, aquí. Hágale un chanchito al tío, hágale un chanchito, mire. mire. Es que él es especial, él es del colegio especial Chancho. Emilio Guajardo de Rancagua, mire. Hágale un chanchito, mire. Puta, no le rompa el corazón al niño. ¿Sabes que el especial? ¡Cállate! ¡Que estamos aquí para anotar los números! ¿Querés un chancho? ¡Cállate para anotar el número, pues, Camilo! ¡Sí, ahora lo voy a anotar! ¡Ya! ¿Me puede dar el número? ¡Ya! Esto que usted me va a dar el número... Se levantan después de conseguir, claro, un cerdo probablemente. ¿Estos chanchos corren fuerte o son tan pillos, son pajeros de esos que tienen ustedes? No, son rápidos, estos son rápidos. ¿Son chanchos chicos o chanchos...? Chanchos chicos y rápidos. Perfecto. ¡Chanchos chicos! Porque si no, lo pasa uno... ¡Cállate, Camilo! ¿Sabes lo que pasa? Que si ustedes tienen de esos chanchos guatones, pajeros, que no corren mucho, le saltamos un cohete en el hoyo y le hacemos correr. ¿Cuál es el número? ¿Dos? ¡Chancho! ¡Cuatro! ¡Cállate! ¡Chancho! ¡Camilito, cállate! ¡Chanchito! ¡Cállate, Camilito! ¡Deja de atar el... ¡Chancho! ¡Dos! ¡Cuatro, ocho, nueve! Oye, pero no vaya a poder tener un chancho si no dejáis anotar el número, boye. ¡Ay, un chanchito! ¡Chancho!